días, chicas. Creo que hoy no os he dicho nada, pero acabamos de llegar de hacer la compra. Habéis visto los cuantos clips. Y bueno, voy a colocar todo esto para hacer el vídeo de la compra semana. Así que nada, aquí estamos organizando todo esto y grabar, pues eso, lo que luego vosotras veis los lunes, básicamente. Si os digo la verdad, no he comprado apenas nada porque tampoco nos hacía falta mucha cosa, sinceramente. Así que nada, he comprado un poquito de aquí, un poquito de allá y listo. Estoy preparando todo, porque hemos cogido tanto papel higiénico. Bueno, también es verdad que llevamos como varias semanas sin coger papel higiénico. Y he cogido algo prohibidísimo para mí, pero oye, que es que es novedad y que lo quería probar. Así que ya veré cuando me lo tomo. Si lo queréis ver, ya sabéis que tenéis que ir a la compra semanal, porque si os spoileo por aquí, luego no vais a ver el vídeo, básicamente. ¡Ay, madre mía! Normalmente me subo la bolsa arriba de la encimera, pero hoy no sé por qué lo estoy haciendo así. Aquí tengo mi yo fieras. Pero bueno, la convicción para las que me has preguntado, muy bien. Así que nada, ya tengo aquí todo lo que vamos a grabar. Me ha echado un poquito de color en los labios o algo, porque es que, madre mía, tengo una cara. Y un poquito más de polvo de sol, que me he echado así esta mañana a modo rápido. Y a mí me gusta echarme bien. Me encanta el polvo de sol, estoy enamorada. Voy a colocar esto así un poco bonito, organizado, y voy a grabar la compra semanal. Así que ahora veo cuando termine de organizar todo esto, grabar, desorganizar y colocar. Bueno, chicas, acabo de terminar de grabar la comprita. Estoy colocando cositas, cada cosa en su hogar, en su sitio. Listo. Que madre mía, no sé por qué compramos tantas cosas, de verdad. A veces lo pienso, digo, que no nos hace falta. ¿Nos hace falta tanto? No. Entonces, ¿por qué compramos? Uf. Vamos a ver. Que no, más. Ay, madre mía, ya he terminado ahí. Papel higiénico. Y esto que hace el ayuno. Aquí. Ay, madre. Que la lío parda con el tarro de Colacao. ¿Se imagináis caer el tarro de Colacao de cristal? Y todo el Colacao por ahí. No, a mí me da un infarto. Tal cual me da un infarto. Pues ya tengo que lo colocar. Hoy ni siquiera he limpiado la nevera, no me ha hecho falta. Directamente. Ay, madre mía. Voy a hacer gelatina, chicas. Y lo voy a hacer en este vaso. Bueno, lo que entra en este vaso. Porque así más. Tengo que buscar petardecitos. Pero este vaso me parece súper pichi poner gelatina. No sé. Bueno, acaso por el momento me voy a echar un vaso de Coca-Cola. Sí. Pero bueno, se lo voy a hacer en la mañana. Y mejor no os cuento lo que les digo. Lo digo de verdad. Es que voy a hacer esta gelatina con precio de mazo. Y Cristian siempre me dice: hacemos la gelatina, y a mí siempre se me olvida. 250 mililitros de agua. Yo creo que más o menos es esto, porque siempre lo hago así. Lleno esta jarra de agua y he hecho el sobre de gelatina y ya está. Es de piña. Me encanta la piña, pero yo no sé.
Si os soy sincera, no sé qué me pasa cuando me como piña. Me duele el estómago, me duele mogollón, así que no sé decirme por qué puede ser. Porque es que me encanta la piña, de verdad, es que me encanta, pero no la como por eso. O sea, yo la dieta esa de pollo y piña no la puedo hacer. El pollo muy bien, la piña muy mal. Y es algo que me encanta, pero me comí un día piña, me fui a trabajar y me puse malísima, vamos, que tuvo que venir mi madre a buscarme porque no podía ni conducir. Estuve ahí toda mi jornada laboral, pero no podía conducir, o sea, estaba así, literalmente. No me podía ni mover del dolor de estómago. Lo pasé realmente mal. Sí. Madre mía, he dado un montón de vueltas. Al final me he traído he ido por la cámara, he vuelto, he ido por no sé qué, he vuelto. Y al final, la cámara no tenía tarjeta y digo, mira, que grabo con el móvil. Y punto. Ya estamos aquí. Estoy haciendo un poquito de arroz tres delicias para Chris y voy a hacer también los frititos de pollo para comer. Y madre mía, qué mañana, chicas. Y poquito más. Y vamos a comer, porque se tiene mucha hambre. Yo también, la tengo. Y nada, ahí el taburete que se ha traído Cristian para nada, porque se ha ido a jugar. Así que nada, voy a ponerme a hacer la comida y vamos a comer y a ver si termino de editar el vídeo, que he editado un vídeo, me he puesto a editar otro vídeo y me he tenido que ir a por Cris, así que a ver si me da tiempo. ¿Qué necesitas? Chicas, que bueno, hoy he subido el vlog donde os digo lo de sortear un día conmigo, porque no puedo hacer ningún sorteo así guay como los que veo en Instagram y en YouTube, de gente que sortea que si viajes, que si cajas y cajas de ropa, yo que sé, perfumes, de todo un poco. Y os estoy viniendo arriba con el tema del sorteo. Así que no sé, si os apetece podíamos quedar una tarde y tomarnos un algo todas en un mismo punto así de Madrid que nos venga bien. No sé, me parece un buen plan. ¿Quién se animaría a dejármelo aquí abajo? Y las que me sigáis por Instagram, haría, si os apetece, dejármelo por aquí abajo, que es lo que os estaba diciendo. Y si veo que hay varias animaditas que viváis por Madrid y os apetezca pues que vayamos a tomar un algo una tarde, pues no sé, lo empezamos a mover por Insta. No sé, es que como me estáis escribiendo tantas de que sí que os molaría y tal, pues no sé, a mí sí me gustaría, no me importaría, me haría muchísima ilusión conoceros. Qué guay. Es que veo que es que un montón en comentarios me estoy diciendo lo de, pues sí, el sorteo no me importaría, tal, no sé qué. Entonces, para que no sea un sorteo y que solamente sea una, podemos quedar todas, así mola más, y nos conocemos todas. No sé, me parece algo súper guay, así que si os apetece, os animáis, para después de Navidad, a ver si está todo este tema un poco más tranquilillo. Y podemos quedar, bueno, quien dice después de Navidad, podemos, si nos venimos muy arriba, pues no sé, por estas fechas. No sé, que si os apetece lo hablamos por aquí primero y ya pasamos a Insta, que ahí hay más contacto, hacemos un grupicho y listo, no sé. Qué guay, estaría súper guay, a mí me molaría conoceros. Yo os voy conociendo por el nombre y por las fotos. Así que estaría muy guay, aquí estamos todos dormiditos. Por aquí atrás está Cristian, por allí el Elvis... Fuyur allí. Aquí están todos echados la siesta. Voy a despertar a Cristian porque en como en 40 minutos nos tenemos que ir a Zumba. Así que nada, le voy a despertar y vamos a seguir con la rutinilla. Madre mía, esta mantita es lo más, es súper calentita. Joder, chicas, que estoy súper contenta, que a mí me gustaría conoceros a todas, la verdad. Qué emoción. Buah, iría súper nerviosa, ya lo digo. Si iba yo nerviosa para conocer a Nerea, que habló mogollón con ella, ya con vosotras sería como, ay madre. Sería lo más, la verdad, yo, por mí, vamos, yo encantada, chicas. Bueno, pues ya he dejado al peque en el Zumba. Y es que no lo vais a ver bien. Uy, a ver si me voy a dar. ¿Veis el cielo que está azul y rosa? Bueno, rosa morado, no se ve muy bien. Bueno, me encanta el cielo, le he hecho una foto y todo. Estaba hablando con Gol por teléfono y le digo, hola, hay un cielo precioso ahora mismo. Y nada, voy a coger ahora al Elvis, le voy a sacar a dar un paseíto. Gol me ha dicho que se iba a hacer unas compras.
Y nada, estaré hasta las... Voy a escribir a mi bici a ver si nos subimos luego juntas a por los peques y poco más. Así que nada, me voy a liar a hacer cositas y a recoger. Bueno, chicas, ya estamos en casa y ya sabéis el plan. Palomitas, peli, bueno, hemos hecho también una pizza, en fin. Está aquí en casita. A ver qué le pasa a la Play. Vamos a ver si lo arreglo yo. Mira, vamos a cerrar la aplicación. Que nosotros el Disney Plus lo vemos desde la Play. Disney. No, Bebé Yoda, no, una peli, que eso es una serie. Eso no es una serie, eso es una peli. Te lo prometo que es una serie. ¿Mamá? ¿Me prometes que es una serie? Sí, te lo prometo. Dirás, es una peli. Sí, te lo prometo. A ver, ¿cuál quieres ver? Pues mira, esta. Pero no toques la tele. Vale. No toques la tele. Vale. La tele. Vale. ¿Esa quieres ver? Sí. ¿Seguro? Mira, Bebé Yoda. ¿Cómo se llama esta? ¿Por qué no pones Pokémon? ¿No querías ver Pokémon? No, quiero ver Yoda. Nada, Guerra de la Galaxia, vemos, ¿no? Star Wars, vale. Pues esa. La galaxia, como la tita no es, que me regaló la galaxia. Ah, sí, sí. Mira, Bebé Yoda. Oh, qué mono. Qué mono. Bueno, son solamente 48 minutos. 48 minutitos. Nada, chicas, ya empieza la peli. Voy a poner un poquito el árbol de Navidad para dar un poco de tono al salón. Y... ¿Está planeado?